Ya no piensas en eso. Pero antes, no... antes, ¿de qué? Ha siempre sido así. ¿El qué? Es el que duerme la marca. Ya, es que la pregunta de ella, escucha la pregunta de ella. Que si él dormía en la más que tu mamá en la cama, ¿cómo naciste vos y tu hermano? Es que no sé. Desde la más. Yo creo que. Y de ahí de regreso de la cama. Yo creo que fui yo. Por eso es que naciste santa, va. Naciste santa carne. La pregunta que hace. Vaya, ajá, lo que te preguntaba, que este cuarto se ve bastante encerrado y como si hay una ventana no circula el aire porque pues no tiene dónde entrar y salir. Entonces, tu papá tiene problemas en los riñones, ¿verdad? Y eso genera mucho calor. Eso quiere decir de que creo que vos me habías comentado a mí de que vos querías prepararle el cuarto a tu papá principalmente. Y preparárselo significa... ponerle cielo falso, el aire y cerámica. Para que... ¿Y qué? Pintura. Ajá. Es que yo la casa está toda repellada por dentro, ¿verdad? Toda. Todo, eso sí, eso es lo bueno. Es que yo ahí te cuarto. Vaya, te voy a explicar. Esperemos, sí, y esperemos que no, pero si se pone más delicado y toca diálisis y todo eso. Entonces piden que sea lugar limpio, que esté completamente desinfectado, tiene que estar lo más limpio posible, o sea que nada de polvo, nada de nada. Porque fíjense que mi mamá eso le dijeron cuando yo padecía más de eso del asma. Del asma, le dijeron lo más recomendable es que le ponga así los falsos, porque así como que cae más mucha polvo y más basura del techo y todo. Entonces, y eso no es mentira porque yo estos días yo he estado acá, por el gran calor, he sentido que sí me ha doliendo los riñones. ¿Será por las horas que le he tomado todo el día? No, fíjese, hablando de los tabares, no, no viene broma. La primera vez que vine ha sido un vasito pequeño, ¿va? Pero de ahí no, pregúntele a mi mamá. Ya, yo les tenía coca a ustedes. ¿Querés matarnos a nosotros? Va, entonces, presupuesto para eso, solo el aire, conexión y todo eso, quizás unos $800. Cielo falso, como está pequeño, unos $400, $500. La cerámica también anda por unos $600. Y la pintura, unos $200, $250. La mano de obra. La mano de obra. No, ya va incluida. Yo creo que con unos... $2,000, no, con el aire como $2,800, por ahí más o menos, como $2,500 por ahí, solo para terminar este cuarto que quede impecable, quizás un poquito menos, $2,300 por ahí, pero es dinero, todo dinero. Y los detalles son los más caros. O sea, la casa ya está terminada y todo, pero ya si querés ponerle cerámica, cielo falso, pintarla, todo dinero. Ay, las gemelas. ¿Quién dice, va? Vaya, entonces este sería el cuarto de tus papás. Y luego está el otro cuarto que... Es de tu hermano ahorita, pero si vos te venís... De los dos, lo compartiría. Okay. ¿Y se puede ver? ¿Dónde se puede ver? ¿O ya está ocupado? ¿El de cuarto de tu papá? Mira, o sea, que la carne... Es que la carne, ni sé qué estaba haciendo aquí, no tiene... No sé qué se va a hacer, si no tiene ni dónde vivir la carne. Sí, Carmen, vos allá tenés que estar aquí. Pues sí. Oh, no, de verdad. O sea, como 6 meses estarte diciendo. ¡Ey, qué fresco se siente aquí! Aire acondicionado. ¡Ah, es que tiene doble ventana! ¿Se siente la diferencia? Sí. Gran diferencia. Mira, ve y pregunta, va. Yo sé que el baño está más cerca ya, pero a tu papá le conviene más este cuarto. Mientras no se puede hacer lo que tenga que hacer, este le conviene. No, es que igual, es que ahorita mi hermano, que para cuando quieran venir a estar acá, no, ajá, pero yo te digo, va, si piensan como que aquel está diseñado para ellos, está mejor este para ellos. Porque tu hermano aguanta un poquito más. En cambio, tu papá ahorita con una hamaca aquí, mira, en la noche me imagino que es algo fresquito. Ya con el ventilador se pone cerca de allá para que esté
jalando agua, digo, aire de fuera, y más fresco todavía. Sí. Pero, no, pero igual el mismo gasto es porque el mismo tamaño es. Pero igual, ellos desde ya días que querían pasar para acá, pero es como que si lo llevo a hacer algún día... Van a tener que moverse y luego el polvo y todo lo que se hace para trabajar. Entonces la misión tuya es terminar por lo menos en un cuarto donde están tus papás, quizás. Por lo menos ese cuarto, ajá. Para que ya, por lo menos, ¿y tu cuarto? No, yo en el corredor, así me escapo la noche. Va. No fácil. No, mira, uno ya vale su cuarto, una no, ya está aquí abandonado. Yo he dicho que yo me alegro porque siempre los quise ver en un lugar como bonito, va, a ellos. Y ahorita no tengo rumbo, va, porque... Vaya, Carmen, te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo se va a ver tu casa? Ay, quiero ver. En unos quiero meses. Ver. ¡Tarán! Yo no lo hice, lo hizo Armando. Bonito, ah, Armando. Me póngale una rama ahí, un cachucho. ¿Qué querés? Grama. No me puede. Ajá, no. Ah, ya le ponga grama, dígale ahí frente. Al corredor, dígale que le haga. Al corredor, dígale. No, porque no sale en la foto el corredor. Voy al cuarto, está bonito. Dígale que me haga la entrada. Se va a ver bonito. Dice la norma que le ponga no, grama donde está están los chuchos para que no se mire el cemento feo. Ajá. Ya había un carro por ahí. Ahí está. Pero de corriente. Un avión no querés mejor. Un parqueado. Y si la querés más pálida, sí, ve. Está mejor la otra. Vaya, entonces, Carmen. Ajá. Ella le va, ¿a qué color? ¿Cuál es? Rosado, ¿va? Pero rosado para el cuarto, para el cuarto adentro. No. Para el cuarto, ¿no? ¿Y por qué el cuarto de tu casa si era rosado? Ah, porque ahí estaba una niña cuando le voy. Vaya, ajá, entonces. Carmen, fíjate que yo pensé que iba a ser más caliente esta casa que la anterior, pero me acuerdo que la primera vez que vinimos, huepuchica, hasta asando, salimos de ahí de la casa por el techo más bajito. Y también el techo, el tipo de lámina este creo que es también de la que... Ajá. Así que, Carmen... Estás verde, entera, verde. De un 100%. Se puede ir, voy a hacer así. La gente puede, ya puede tener aire y me voy a morir. Pero mira, lo que pasa es que los zancudos no pueden salir. Mira, aquí andan todos, ¿ves? Eso quiero hacer. No pueden salir, mira cuántos zancudos andan ahí, ¿ves? Media vez se meten, porque siempre se meten, hija, por las puertas. Y cuando se meten ya no los puedes sacar. Mira, ahí andan queriendo chocar por allá, ¿ves? No puede. Vaya, ajá, entonces vamos afuera, Carmen. ¿Usted a mí? Vos has dicho, pues vaya. Ah, aquí está la hoja, va. Y al final, Carmen, ¿en cuánto abrieron estas puertas, vos? ¿150 por No, como 250, como $300 lo más. ¿Por cuánto? Como $300, pero sí, más de eso. Por 1150. Las dos puertas y los seis balcones. Las dos puertas y los seis balcones. Ay, no, qué caro esto. ¿Y solo puertas no te dijeron cuánto? ¿Puerta, balcón? $500, solo el material. Tan caro está el material. No, pero es varilla. Diseños, Pero el material para todo, todo. Todo. O sea, 550 material todas las puertas y todos los balcones. Sí, todos los balcones. Entonces la mano de obra fue más caro que el material. $600. Ay, ¿por qué? Para que no se caiga. No, es que yo me iba a poner allá y ustedes aquí. Ajá. Y es que no me quieras oír. Yo tampoco. Pues sí, vaya, ajá. Entonces. $17,000 gastadas hasta el momento. ¿Y tus papas, vos? Ah, denle chance a los papas que pasen por allí. ¿Qué sienten aquí? Muchas gracias por acá ustedes que dicen esto. Papas. Ven, papás. Papás. ¿Y ya la luz ya está legalizada hasta el nombre de ustedes y todo o la misma de antes? Sí, es que la luz cuando hubo un proyecto acá, ahí como por el 97,
yo puse la, entonces no viene a mi nombre. Ah, ya entonces, estaba. De allí la pasamos para acá. Ah, ok. O sea que ya está listo previamente. Hasta para poner el aire. Este es 110, 110 va. No tiene 220. No. Pero venden unos aires, vienen aire sí. Acondicionado 110. Se sí. Puede poner aunque sea con esa luz. Vaya, Carmen. Entonces, ¿cuánto más o menos crees que falta para terminar la casa? Ay, no, Dios guarde. Yo para presupuesto no sirvo, pero me imagino que son unos para dejarla como... ¿Como vos crees? Todo termina. Como 10 mil dólares más, quizás. ¿Cuánto? Más de 10 mil. Solo en adentro se le van 10 mil en todo. Lo menos se otros 15, así como la quieran. No. Estamos hablando del corredor aquí, se le van como 3 mil solo aquí afuera. Vaya. Más, quizás. 2 mil. Yo en el corredor para mientras, solo para que no se moje acá. No, negro, solamente lo de arriba, porque y mire, las columnas. Vaya, lo caro es el cielo falso, los aires. No, el cielo falso no es muy caro. Hecho, pero es que estamos hablando de un aire acondicionado que es para el cuarto de tu papá, ¿va? Porque es el que necesitaría. El otro no. Luego en la sala tampoco se pondría aire acondicionado. No. Y si no le pone aire acondicionado, tampoco es necesario ahorita el cielo falso. Solo sería el cuarto donde está tu papá. Entonces, la cerámica sí, porque obviamente es poco no, de la... Para el polvo, es más fácil limpiarlo. Se va mucha cerámica hasta en los cuartos. Sí, no es mucho, porque están pequeños y la casa igual. O sea, en cerámica en toda la casa quizás se van como unos... como 1800 quizás más o menos. Depende de la cerámica que ponga. Porque con la mano de obra... Bueno, con la mano de obra no, 2200. Es que depende de la cerámica, hay cerámica barata. Es que de... muy barata que esté ahorita, está cara. ¿Ah? La lisa, que es como de 8 o 9 dólares, creo que vale el metro cuadrado.